Esta será la cena favorita de tu esposo. Es bastante fácil y rápida de preparar. Aquí tengo dos plátanos maduros, a los que voy a quitarle la cáscara. Luego de esto, voy a cortar 5 rodajas de cada plátano. Amigos, esta receta es fácil, muy deliciosa y lo mejor de todo, es que es muy económica. Luego, en un recipiente, voy a agregar 2 huevos. A estos les añadiré sal y pimienta al gusto. Luego, vamos a mezclarlos bien. Ahora, en una sartén, agregaré abundante aceite. Lo dejaremos calentar bien y luego, agregaremos las tajadas de plátanos. Vamos a dejarlos dorar bien por este lado. Luego los voltearemos y los dejaremos dorar también por este lado. Y cuando estén así de dorados, los retiraré del fuego. Ahora, en una sartén, agregaré un poco de aceite. Luego voy a agregar una cebolla picada. También añadiré 2 dientes de ajo rallados y los removeré bien hasta que doren. Luego, voy a añadir medio pimentón rojo picado y un tomate. Continuamos cocinando hasta que hayan pasado 4 minutos. Luego le agregamos 200 gramos de carne molida y cocinaremos esta carne. Le añadimos sal, pimienta y un poco de curry al gusto. Puedes usar los sazonadores de tu preferencia. Luego lo dejaremos cocinar de 12 a 15 minutos. Y nuestra carne ya está lista. Ahora llevaré a una sartén las 5 rodajas de los plátanos. Y encima de estas, voy a agregar la mitad de la carne que preparamos. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos miras. Así sabré hasta dónde están llegando mis videos. También vamos a añadir la mitad de la mezcla de los huevos. Vamos a repetir el mismo proceso con la otra mitad de los ingredientes. Y el saludo especial de hoy es para Minerva Fuerte. Ella nos mira desde Cuba. También para Magdalena Arévalo, de Guatemala, y Encarna García, desde España. Muchísimas gracias por siempre ver y seguir nuestras recetas. Ahora le agregaremos queso al gusto. Yo usé mozzarella. Puedes usar el queso de tu preferencia. Luego lo tapamos y lo dejamos cocinar a fuego bajo 10 minutos. Y nuestra lasaña de plátanos con carne ya está lista. Solo nos resta servir y disfrutar con toda la familia. Muchas gracias por ver nuestra receta hasta aquí. Espero que la hayas disfrutado. Pases un feliz resto del día y hasta la próxima.